Desde agosto, la escuela primaria del Chamizal se mantiene sin electricidad debido a que durante el paso del huracán Nora, la subestación de luz fue dañada, lamentó la directora de este plantel educativo, Itzel Herrera Lemus. Puntualizó que realizaron los reportes correspondientes a la Secretaría de Educación Pública e incluso el ICIFE acudió al llamado, dejando en claro que la reparación era válida en el seguro. Sin embargo, los presupuestos no han sido aceptados, dejando a los menores estudiando sin luz, situación que no les ha permitido volver a la modalidad presencial con el 100% de aforo. Desde esa ocasión, por la acumulación de agua, tuvimos un problema en las jardineras, donde se ubica la subestación, entró agua a la subestación. Desde en aquel momento se manda un formulario por parte de Secretaría, en donde bajo mi puesto pues hago el reporte. A los días viene personal del ICIFE, levanta el reporte y pues en la plática que tuve con el ingeniero que nos atendió, pues sí entraba dentro de lo que es la reparación por el FODEN. La maestra enfatizó que los padres de familia se han portado comprensivos con la situación, pues esta fue por causas ajenas a la escuela, además de que el costo de reparación asciende a los 39 mil pesos sin garantía de que funcione en su totalidad, mientras que el cambio completo de la subestación es de 150 mil pesos. Expresó la tristeza por parte del personal del Chamizal, ya que tienen todas las ganas de volver a ver a los alumnos juntos en la escuela. Sin embargo, las condiciones no se lo permiten. Vino un ingeniero especialista en electricidad y él nos comenta que la reparación, únicamente reparar sin garantía y sin alguna seguridad que va a funcionar, salen 39 mil pesos de la subestación. Y lo que él recomienda es que se cambie la subestación y el costo es de 150 mil pesos aproximadamente. Porque lo principal que queremos nosotros es que los niños accedan a su educación. Y sí es triste que por parte de la comunidad educativa tenemos todas las ganas de empezar, de retomar las actividades, pero este problema nos está impidiendo en cierto sentido tener la jornada completa y los niños son los que en este momento están padeciendo. Esto provoca que no puedan utilizar computadoras, abanicos, focos, algunas pantallas e instrumentos de la oficina para el papeleo, por lo que profesores, administrativos y la misma directora deben usar sus propios recursos. Herrera Lemus, a nombre de los maestros y estudiantes, hace el llamado a las autoridades correspondientes a que arreglen este problema lo más pronto posible, antes de que la temporada de calor los alcance.